La posible designación de un nuevo contralor del Estado se dilata. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social espera el pronunciamiento de la Procuraduría y de la Asamblea Nacional para iniciar el concurso tras la detención del contralor subrogante Pablo Celi. Paul Romero con el tema. La detención preventiva del contralor subrogante Pablo Celi, investigado por posibles hechos de corrupción en Petroecuador, obligó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a buscar la vía jurídica para designar su posible reemplazo. La presidenta del organismo, Sofía Almeida, señaló que el Consejo espera la respuesta de otras instituciones del Estado para iniciar el concurso de oposición y méritos. Ya elevamos la consulta al Procurador General del Estado y hasta ahora no tenemos respuesta por parte de él acerca de la pertinencia de la subrogación de la contralora actual. No hemos recibido la respuesta tampoco de la Asamblea General del Estado. El conflicto se origina por el blindaje de la Corte Constitucional a las resoluciones del Consejo Transitorio que encargó a Celi la Contraloría hasta el 2022. Por esta razón, también remitirán la consulta al máximo organismo de control constitucional. Las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen y debería ser la Corte que haga un informe de seguimiento al dictamen en torno a este tema de la Contraloría para nosotros poder avanzar. Sin embargo, los consejeros señalaron que empezaron a elaborar la reglamentación que permitiría adelantar el proceso de designación del nuevo contralor. Pero antes de tomar una decisión, es necesario analizarlo al interior. Creo que la mayoría de los consejeros coincidimos en que es fundamental dar inicio al proceso para el concurso de mérito de oposición que terminará con la designación del Contralor General del Estado. Esta semana los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se reunirán para tomar una decisión respecto al futuro de la Contraloría.